presenta esta extraordinaria obra. Un cartel en letras mayúsculas. Desde una visión teórica voy a intentar humildemente desvelar los entresijos que guarda, el poderoso simbolismo oculto tras los pinceles, los sentimientos que despiertan mi alma y seguramente la de todos ustedes, esta obra de arte. Para lograr entender la manera en la que Jesús realiza su arte, debemos de retrotraernos un siglo atrás. Debemos de pensar en las vanguardias históricas y esa ruptura con la forma canónica, tradicional, de entender el arte. Una de las inalterables inspiraciones más repetidas a lo largo de los tiempos en todo proceso creativo ha sido precisamente la de ejercer una primera mirada hacia el pasado para adoptar a su vez un reposicionamiento propio que sirva de sustento para la reflexión. A pesar de las distancias que marcan los siglos, las vías expresivas utilizadas o las implicaciones simbólicas de cada época, el desafío consiste en seguir provocando encuentros capaces de unir temas, constantes, artistas, significados, ideas a lo largo de la historia. Jesús se sitúa en esa estela de artistas que siguen de manera ingeniosa y original al arte producido a lo largo del siglo XX. Concretamente, logró apreciar el empleo de recursos aprendidos de la obra del gran Don Eugenio Chicano. Es inevitable que se nos vengan a la cabeza sus carteles para la malagueña cofradía de Zamarrilla, por ejemplo. Jesús logra que sus creaciones mantengan la vigencia de antaño. Logra contener la esencia misma de la verdad en su obra, el cartel como concepto y como idea invariable a lo largo de los siglos, Dolores como madre protectora algarrobeña hasta la eternidad. El cartel es un alarde de un barroquismo que rezuma a la vez una frescura de matices, grafías y formas que las convierten en actuales ejemplos propios de los tiempos modernos, sin perder el decoro y la solemnidad propia de una obra que proclama a los cuatro vientos la llegada inminente de nuestra Semana Mayor. Nos encontramos ante un cartel de 105 por 60 centímetros realizado mediante la técnica del acrílico sobre tabla. Hemos comentado anteriormente el desafío en el arte por seguir provocando encuentros. ¡Qué preciosa palabra! El pasado, lo inmutable, lo eterno, presentado con aires de modernidad. Nuestra Señora, la Madre de los Dolores, ella que es patrona y reina de nuestras vidas, es la que ocupa el centro de la composición. Casi que parece que quiere salir del cuadro y ofrecernos su rosario y su pañuelo a todos nosotros, para que junto a ella compartamos el trágico dolor por la pérdida de su Hijo. Esa es la esencia, ese es el porqué de la Semana Santa, la devoto moderna, ya iniciada a finales del siglo XIV. Invitar a la oración, vivir en nuestras propias carnes la pasión, la muerte y la resurrección del Hijo de Dios, el dolor, eso que acompaña al ser humano a lo largo de su vida y que debemos de intentar aprender a convivir con él. ¿Pero cómo se aprende? Pues tomando el pañuelo de nuestra madre, admirando este cartel, rezando frente a ella y tomándola como ejemplo de nuestra vida. Este cartel es una exhortación a la pasión, es un canto a la vida que viene tras la resurrección, es una oda a la esperanza en un mundo mejor, en un mundo sin guerras, ni envidia, ni rencores, un mundo que solo es posible mirando hacia ella, la reina de la paz, del amor y la bondad, un mundo que está plasmado en el cartel, un mundo perfecto porque ella es perfecta, un mundo pleno porque ella lo es todo, el cartel es ella y ella es el cartel. Muy bonita, muy bonita. Ataviada de luto, con un simple y delicado rostril a modo de dos bandas. El cuello, el collado de bellas perlas, corazón, puñal y diadema de plata. El fondo es una clara y sobria reminiscencia a los dos estandartes de esta corporación. Si nos fijamos, sigue sus motivos, su diseño de bordado, todo a partir de la utilización de dos tonos de color morado o púrpura. En la zona inferior encontramos una franja negra con la tipografía en ocre Semana Santa de Garrobo 2023. El artista se ha inspirado en la cartelería antaña de su tierra, Bermara, esa cartelería que ha visto en forma de póster y estampa desde su niñez. En cajones, bares, en su casa, debemos de mencionar el cartel de Semana Santa del año 1983-1989 de la ciudad de Belén, Málaga. Y es que no podemos pensar en el arte, en la obra de arte como un ente aislado, autónomo, sino que está el fruto de una experiencia vital determinada.
La vida del artista se encuentra íntimamente ligada a su obra, y eso lo apreciamos de lleno aquí. Sus sentimientos, sus vivencias, sus recuerdos y el cariño por este polo de Algarrobo se halla totalmente presente en él. El fondo morado o púrpura no es para nada casual. A lo largo de la historia del arte, el empleo de este pigmento se ha asociado a la rareza y a la dignidad. Esto se debe a que se trataba de un pigmento, del pigmento que más costaba producir, por lo que su empleo solo podía permitírselo los altos dignatarios del imperio o las altas clases de la jerarquía eclesiástica. Desde muy pronto, por lo tanto, se ha empleado el arte cristiana como símbolo del poder de Dios. Pero no solo representa el poder, sino que hace mención a la pasión, por esta misma razón que hemos comentado. Y es que cuando los sayones romanos se burlan de Cristo y lo llaman rey de los judíos, sobre sus llagas, tras la flagelación, le colocan una capa, un manto de color púrpura, Mateo 27:28. El púrpura, ese color, eso lo estaba reservado a los reyes. Cristo no es solo hombre, sino que es Dios. Por eso que la realeza de Cristo se encuentra fundamentada a lo largo de la historia del arte y en las Sagradas Escrituras. Esta es la razón por la que a Cristo se le representa vestido de majestad, con túnicas bordadas y potencias de oro. Porque además de ser el Hijo del Hombre, es el Hijo de Dios, Rey del Cielo y de la Tierra. Por lo tanto, este cartel tiene como base, como protagonista, como fundamento de toda composición a Dios, representado a partir del color púrpura y de los diseños de su estandarte. No solo el morado es el protagonista, el negro también lo es. Ocupa un papel preponderante en la obra. Negro y morado como colores que identifican a nuestra cofradía algarrobeña. Manto negro como símbolo del luto universal, el quebranto y el silencio por la muerte del Hijo de Dios. Una portentosa diadema de plata corona la sien de nuestra madre. La plata hace referencia al color de la luna. Los escritores cristianos de los primeros siglos gustaban de comparar a la iglesia con la luna, porque la luz que tiene no es propia, sino que la recibe del sol, que a su vez simboliza a Cristo y a Dios. La luna es también símbolo de la gracia y la maternidad de María, que brilla gracias al resplandor de Dios. En este sentido, es interesante mencionar que la constitución del Concilio Vaticano II sobre la Iglesia, Lumen Gentium, luz de las gentes, comienza por esas palabras, que no se refieren a la Iglesia, sino a Cristo. Él es la luz de los pueblos, y por eso el Concilio, expresión de la Iglesia, reunido en el Espíritu Santo, desea ardientemente iluminar a todos los hombres, anunciando el Evangelio a toda criatura, con la claridad de Cristo que resplandece sobre la faz de la Iglesia. La claridad de Cristo ilumina a la Madre y a todos nosotros, por lo que la diadema no solo representa la condición regia de María como reina del cielo, de los ángeles, no solo representa la maternidad y su gracia, sino que además somos todos nosotros, iluminados por la claridad de Cristo, los representados en este cartel. En el siglo XXI ya no tiene tanta vigencia la concepción del cartel como grito a la pared, sino más bien como impacto de identificación social. Es decir, que nosotros como algarrobeños nos sintamos identificados con lo que aquí se presenta. Y desde mi humilde opinión, pienso que estamos ante un sí en mayúsculas. Un cartel que se queda en nuestras retinas de manera contundente. El muro ha sido sustituido por el deseo de lucirlo con nosotros mismos en camisetas, en fundas de teléfonos, en bolsos, en póster, en redes sociales. Se trata de una obra tratada con un exquisito tratamiento. Me puedo imaginar el proceso creativo como un delicado momento donde Jesús aplica con minucioso mimo las pinceladas sobre la superficie, siendo capaz de lograr captar la esencia de su sobrecogedora mirada, que implora al Padre por la vida de su Hijo. El cartel es la mirada de esa Madre que nos ama y que nos cuida. Es la eterna mirada de cada una de nuestras madres. Es en el sosiego de esa obra tú, es en el sosiego de esa tuya mirada, en la intranquilidad oculta que el abismo de tu alma comprendo. Es esa mirada inocente en la oscuridad de tus palabras, de tus llantos y desvelos, que en la sinceridad de tu ojo yo te entiendo. Es en la expiración del movimiento de tus lágrimas, esas que rompen la inercia de la velocidad y que paran el tiempo, casi te espero. Y entonces saldrá a gritarle al garrobo, al mundo y al universo, que ya no le está ciego, que en tu mirada está el amor de todo tu pueblo. Gracias infinita por vuestra atención.
solicito la presencia de nuestro artista Jesús, que nos ha regalado esta maravilla, que suba este atril y nos